Oye, Tei, ¿qué estás haciendo? Ah, pues es que fíjate que la maestra Lupita se cayó. ¿Cómo crees? Sí, y se lastimó su pie y me estaba comentando justamente que tiene un esguince. Entonces... Ay, no me digas. Sí, sí, sí. Ha de estar gravísima. Bueno, no tanto, pero sí, se lastimó. Oye, pero entonces no va a poder ir a la fiesta. No lo sé, todavía no le pregunto. Sé que está ahorita en el hospital y que le están revisando su tobillo. Que ay, no, no, es que eso, no, es que mi prima, no sabes, se cayó igual, estuvo como 6 meses enyesada. ¿Cómo crees? Sí, no, fue un esguince. ¿Pero cómo tremendo. Sabes que es igual? Pues es que así son los esguinces, ya sabes, un esguince es así de grave siempre. Bueno, no sé todavía. Déjame, voy a preguntarle y ya en cuanto me conteste te comento. Bueno, déjame, es que pues hay que ver lo de la fiesta, ya ves que están preparando todo para fin de mes. Pues sí, pero déjame le pregunto. Les voy a avisar a las muchachas, espérame tantito. Ok. Híjole. No, ¿qué crees? Sí. No, espérame. Aquí. No, bueno, híjole. No, espérate. No. Sí, mira, ya, sí, ya. Sí, ya le dije. No, es que mira, ¿qué crees? Que Lupita se cayó. Sí, ya sé que es la que iba a llevar todos los recuerdos. Sí, pero espérate, es que no va a poder ir. No, ya sabes, los esguinces son gravísimos. Seguramente va a estar como 6 meses ahí enyesada. No. Oye, Su. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es lo que les estás diciendo? Pues esto, que Lupita no va a estar en la fiesta, porque seguramente ya la enyesaron, ya de estar en su casa, seguramente. No, Su, mira, dice Lupita. Me están sacando las radiografías. Ah. Solamente es un esguince. Todavía no le han dicho cuánto tiempo yo va a pasar. Ya le avisé aunque... a las muchachas. Pero ¿por qué no esperas a tenerla? Porque es que así es esto, hay que adelantarse las cosas. No, ¿cómo crees? Yo creo que lo más importante es que esperáramos a tener ya la confirmación de la información para poder decir que esto es realmente lo que está pasando, porque si no, imagínate, ahorita les comentas a las muchachas que ya no va a ir. Pues no, ya no va a ir. ¿Cómo crees? Si está diciendo que es un esguince y posiblemente... No, bueno, pues ahora... Mira, está llegando un mensaje. Si justamente está diciendo que solamente va a estar incapacitada 15 días. Pues es que para eso es el WhatsApp, ¿no? No. Bueno. No. El WhatsApp, igual que todas las redes sociales, sí te facilita el tener acceso a la información, pero no tienes que estar confiando siempre en lo que te está haciendo llegar como tal. O sea, sí, son información, pero tienes que confirmar que sea verídica. ¿Y no es verídico lo que dije? No en su totalidad, sí. Sí, efectivamente se cayó, sí, efectivamente está lastimada, sí, efectivamente va a estar de incapacidad, pero no se rompió la pierna, no se va a pasar un mes en el hospital y posiblemente sí lleve los recuerdos que ella tenía como que comprometida ya para la fiesta. Bueno, pues ni modo, voy a tener que volver a comentarles a las muchachas. Seguramente, pero espera a que se confirme la información. Apenas están en el proceso de las radiografías, de que saben que es un esguince, de que solamente estará incapacitada 2 semanas, espera un poco. Y es más, te propongo que vayamos a verla o juntas le escribamos para saber cómo está. Bueno, pues sí, en esta ocasión me equivoqué, ¿verdad? Pero esto pasa cuando la información que tenemos no es la verídica y confiable. Exactamente, pero además de eso, cuando hacemos caso de algo que sucede y que distorsionamos al momento de comunicarlo a los demás, o sea, en un momento determinado te permite, las redes sociales te permiten llegar a mayor gente de una forma muy rápida, sí, efectivamente. Pero, ¿qué tanto de cierto es lo que estamos viendo en las redes sociales? Bueno, déjame decirte, Tei, en este caso a mí me pasó con el problema de Lupita, pero ¿cuántas veces vemos con los chicos que están haciendo algún trabajo, no? Que la maestra de español les dejó hacer unas fichas de síntesis y entonces empiezan a buscar en internet, le preguntan a sus compañeros, ya saben,
este de Yahoo Respuestas, ¿no? Exactamente. Entonces lanzan la pregunta ahí en las redes sociales y cualquiera puede llegar a decirte lo que quiera, no importa si es cierto o no. Pero además se comete el grave error, de que no se contextualiza la información, no se pone en tela de juicio lo que se está leyendo, y la primera información que llega es la que consideras que dice todo, absolutamente todo, verídico, veraz, confiable, y bueno, eso lo tomas, copias y pegas. El doble esfuerzo. ¿No? Híjole, ¿cuánto les cuesta, verdad? Copiar, pegar. Sí. Y no se lee, no se sabe de qué se está hablando y por lo tanto la información que se está generando tampoco se sabe de qué se trata ciencia cierta. Pero en este caso, Tei, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para saber cuál es la información verídica y confiable y hacer una verdadera síntesis? Bueno, hay algo que definitivamente no vas a poder evitar, que es leer. Tenemos que leer. De entrada, hay que leer, número uno. Después de eso, y a propósito de, mira. ¿Trajiste tus apuntes? Ah, claro, me estoy preparando para mi clase, déjame, te digo. Ah, ya sé, es de tu exposición, ¿verdad? Exactamente. Seguramente. Mira. ¿Esto es? ¿Qué cosa es la síntesis? ¿Qué cosa es una síntesis? Una síntesis, de una forma muy breve y concisa, es esto. Información contextualizada, verídica y confiable. ¿Pero qué significa todo esto? Porque para nuestros alumnos, déjame decirte que nos estás hablando como en chino. Posiblemente sí, pero es tan fácil como decir, ok, voy a contextualizar. ¿En dónde se cayó Lupita? Híjole, eso no me dijiste, Tei. Ah, eso es contextualizar. Lupita se cayó camino a la dirección, justamente en el pasillo que da al salón número 6. Ahí se cayó Lupita. Junto al salón número 6, ok. Así es. Quiere decir que vamos a contextualizar, saber en dónde pasaron las cosas. En dónde pasaron las cosas. Muy bien. ¿Qué quiere decir que sea verídico? Tiene que ver con saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó a Lupita? Y yo lo que le conté a las muchachas no fue verídico, se cayó Lupita, ¿no? Pero no se rompió la pierna. Híjole, no, eso no fue cierto, yo se lo inventé. Sí. Le eché de mi cosecha. Exactamente, y le adornaste, porque además dijiste que no va a ir a la fiesta, y eso tampoco. Eso lo supuse yo. Así es. Pero no lo comprobé. No lo comprobaste. No es verídico. No. Das por hecho algo que estás suponiendo, y tiene que ser confiable. Y una fuente confiable generalmente es aquella que te dice, pasó tal cosa, en tal lugar, a tales horas, ¿a quién? Que conteste las preguntas básicas. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? Pero que además, esta fuente fiable, ¿no? Páginas respetables en internet. Las fuentes. Enciclopedias, libros que podemos sacar de la biblioteca, que son de autores reconocidos. Y personas que sepan sobre el tema que se está abordando. Especialistas. A veces se nos complica mucho la existencia cuando dices, especialistas. Pero bueno, si estamos hablando de cocina y decimos especialistas. No vamos a ir a buscar el chef al restaurante. Pero claro, tienes a tu mamá. Claro, a la abuelita. A la abuelita, a lo mejor a la vecina. Que sabe, te puede, que guisa bien rico. Exactamente, claro. Y que sabe qué ingredientes son utilizados para guisar un determinado guiso, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si es el trabajo de química, podría preguntarle a otros maestros de la escuela. Exacto, y ya no te complicas tanto. Así la existencia, es. ¿No? Y entonces sí, ya tenemos una información contextualizada, verídica y confiable. Y claro, confiable. Y eso se resume en una sola palabra. Síntesis. Que es la síntesis. Así exactamente. Es. Porque no solamente se trata de que copies y pegues, no se trata de hacer un resumen tampoco. Que es diferente de la síntesis. Exacto. El resumen es, obtengo fragmentos de un determinado o determinados textos. Textuales. Y que van de manera textual. Pero una síntesis generalmente tiene que ver con el proceso del razonamiento. ¿Qué es lo que yo entiendo que se está diciendo sobre un determinado tema? Y lo tema? Estoy explicando de acuerdo a mi propio pensamiento. Y con tu propio lenguaje. Claro. Sin darle tantas vueltas, ¿no? Tiene que ser algo reducido,
es un extracto de la información. Y para poner de nueva cuenta este asunto de Lupita, el tema Lupita, es tan sencillo como decir, Lupita se cayó estando en la escuela, tiene un esguince y estará incapacitada. Unos días. Claro, y a diferencia, por ejemplo, del resumen, la síntesis, ¿sí puede contener varias fuentes de información? Debe de contener varias fuentes. Sí, esa es una de sus características. No solamente vamos a acudir a las páginas de internet, ni solamente vamos a acudir a un texto. Es necesario tener por lo menos 4 o 5 fuentes que sean confiables, que eso es bien importante. O sea que si yo voy al buscador, por ejemplo, Google, que es el de los más socorridos, y le pongo, por ejemplo, los elementos químicos, y me salen 1,350,425 páginas, ¿las voy a revisar todas? No, ¿verdad? Obvio, no. ¿Cómo voy a saber cuáles sí son confiables, Tei? Necesitas, para empezar, ser más específica en tu búsqueda. Ok, ¿cómo le pongo? Los elementos químicos, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesitas? ¿Sobre qué estás haciendo tu investigación? La tabla periódica de los elementos. Por ejemplo, entonces la reducción de las páginas a consultar va a ser bastante considerable. Pero tienes que ver específicamente las que se adecúan a tu investigación, ¿no? Y este es un truco mágico de los buscadores en internet. Las que son .org. Además. .edu. ¿No? Punto edu, que es generalmente las recomendadas cuando tienen que ver con temas de educación. Oye, ¿y Wikipedia? Pues tiene sus pros y sus contras, como todas las páginas que aparecen en los buscadores de internet, como todos. En Wikipedia, fíjate, a los alumnos y maestros que nos ven, Wikipedia es una página que es web social, quiere decir que todos podemos participar allí. Y las notas, las opiniones que tengas. Así y puedes es. Incluso hacer correcciones en la información que así te está proporcionando. O sea, si yo soy experto en fútbol, busco las páginas de fútbol y yo puedo ir agregando información. Pero eso es a la vez pro y es a la vez contra, ¿no? Porque puede ser que yo no sepa mucho, que la información que yo tenga no sea verídica. Y ya la estoy subiendo. ¿Y cuántos van a creer lo que tú estás diciendo? Así es, entonces Wikipedia, aguas, mejor, si es un trabajo serio, mejor no. Busquemos páginas de las universidades, de institutos de investigación, de autores reconocidos. De autores reconocidos, así es. Que tengan la veracidad, o que nosotros podamos tener la credibilidad en lo que ellos están enunciando, ¿no? Hay otra cuestión aquí, yo creo que es de generación, no de generación. No, de generación. No, de generaciones. Sí. En mis tiempos, y ya aquí el equipo hace hace no algunos, mucho, apenas no unos mucho. Años, no había internet, ¿verdad? Así es. Y nosotros nos íbamos a la biblioteca, echamos el clavado ahí en las 20,000 enciclopedias y hacíamos fichas. Sí. Había varios tipos de fichas, las bibliográficas, las de resumen, las de síntesis. Y eso era en hojas, tamaño media carta, tarjetitas, en donde teníamos que poner hasta los datos de los autores. Y nos enseñaban a hacer todo eso. Pero ahora, a lo mejor no recurrimos a las tarjetitas de Bristol, ¿no? La cartulina Bristol. Pero, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal que podemos recurrir al WhatsApp y a las notas, a las notas que tenemos aquí la posibilidad de anexar, ¿no? ¿Sí se puede escuchar? Las notas de texto que nos permiten hacer lo mismo sobre un determinado tema. Claro, además está inclusive como de moda sacarle fotos a la información, ¿no? Además. Podemos ir sacando fotos para tener la información, pero eso no vale como trabajo. No, ni que lo copie tampoco. Y que sigue siendo lo mismo, ¿no? Copio y pego. Aquí, regla número uno para hacer una síntesis, es tienes que leer. Ah, ya ves. Tienes que leer, o sea, no hay de otra. Aunque sea el tratado del super experto en química, tenemos que leer. Pues hay que leer, porque si no, el proceso que se hace de desgrane desde acá para la comprensión y que se pueda traducir en lo que escribimos, ya sea a mano o ya sea en la máquina o ya sea en el celular,
no va a tener esa calidad. Nuestra mente no se va a desarrollar. De hacer ese proceso de análisis para poder llegar a hacer la síntesis. Claro, porque la síntesis es un proceso complejo y que si llegamos a lograrlo, ya sabemos que somos mucho más inteligentes que antes. Así es, y que la inteligencia está ahí. Claro. No solamente es esa inteligencia que utilizamos para decir, ¿quién es el más rápido para mandar un mensaje de texto? Es cómo hacemos nuestro proceso mental, independientemente del tiempo que nos lleve, que para eso todos tenemos nuestros propios tiempos. Fíjate, Tei, que en esto de las redes sociales, entre el Twitter y el Facebook, entre estas dos, la que desarrolla más nuestra capacidad de síntesis es el Twitter. Sí, porque tienes una cantidad determinada de palabras que son las que puedes subir. Y tienes que condensar todo eso que quieres decir. Y que ahí está la síntesis. Así, eso es una síntesis, chicos. Ahí está la síntesis. Y que bueno, hoy tenemos varios ejemplos famosos de cómo se utilizan esta red social para poder crear incluso ambientes de terror. Claro. Por cosas que no sean verídicas y que no se han comprobado. Que dices, oye, que se murió X o Y. Hashtag. Sí, ¿no? Sí. Y que antes de poder confirmar la información, ya llegó a millones de personas. Y ya hicimos el mal. Y es así como que, ¡guau! ¡Wow! Bueno, entonces, la síntesis puede ser agente maligno del enemigo. Sí, cuando no está siendo utilizado de una manera correcta y cuando no tiene información confiable y cuando no tiene información verídica y cuando no se han comprobado las fuentes. ¿Qué delicado es todo esto, Tei? Además de delicado, tiene que ver con el propósito de la información, hacia dónde quieres llevar la información, qué es lo que quieres causar, claro. ¿No? Con la información que estás generando. Y bueno, para nuestros alumnos, aparte de utilizar las redes sociales, en esto de tener amigos y comunicarse con todo el mundo, debería funcionar mejor para los trabajos que nos dejan en la escuela, ¿no? Y pueden utilizar nuevamente estas tarjetitas blancas que son bien prácticas, ¿no? Porque ahí ponemos nuestros datos de autores, nuestra síntesis, uh-huh. Y lo podemos traer en la mochila sin ningún problema. Si no los queremos usar, bueno, hagámoslo en notas en nuestro celular. Y es que no está peleada una cosa con otra. O sea, las redes sociales, la tecnología, son una excelente herramienta de trabajo, siempre y cuando sepamos cómo utilizarlas y tengamos el dominio sobre ellas. Así es. No ellas sobre nosotros. No ellas sobre nosotros, como cualquier otro juego. Claro, ¿no? Claro. Que dicen, bueno. Deberíamos volvernos adictos a la síntesis. Síntesis adictos. Pues sonaría así como muy de novela. ¿Qué tendría que ver la síntesis con la creación literaria, Tei? Yo creo que como una forma interesante de los juegos de palabras, que puede ser bastante atractivo, ¿no? Claro. Que puede darnos la oportunidad de ampliar nuestro vocabulario para poder jugar con él de una manera acertada y asertiva. Acertada y asertiva. A ver, acabas de emplear la palabra dominguera de la semana. Bien. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué cosa es asertivo? ¿Con qué se come? Lo puedes contestar con lo que quieras. Para empezar, vamos con los alimentos, ¿no? Que es un tema de todos los días. A ver, cuéntame. Que sean los alimentos lo más asertivos para tu salud. Ok, o sea, los más ricos, más acertados, los más sabrosos, los mejores para ti, ¿no? Los que me convengan para mi organismo, para mis enfermedades, si para estoy gordita, salud, si necesito, ¿no?, más alimentos, etcétera, los más adecuados. Los más adecuados. Perfecto. ¿No? ¿Y en cuanto a la información? Y en cuanto a la información, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Con, o sea, el trabajo que nos dejaron. Con los trabajos, con la familia, con el entorno. O sea, ¿cuántas cosas hay que nos rodean que no sabemos ni su origen, ni su procedencia, ni su trascendencia? Claro. Y eso va más allá de decir, es que la manzana la trajeron del súper. Bueno. Sí, la trajeron del súper. ¿Pero qué? ¿Qué tipo de manzana es? ¿Roja, amarilla? ¿Verde?
verde, esperón, esperón o ¿no? este... ¿De dónde viene? Además, ¿cuánto cuesta, no? ¿Para qué la voy a ocupar? ¿Qué hay atrás de todo el proceso? ¿Cuál es el proceso que está detrás de esta manzana para que llegue al súper? ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿En qué clima se produce? ¿Cómo se siembra? Desde si es un árbol, es un arbusto, exacto, ¿cómo se cosecha? Exacto. ¿En qué tiempos? Bueno, tanta información, ¿verdad? Y eso por mencionar un solo elemento. Pero hace un rato platicábamos sobre las historias de familia. Claro. Y a veces pensamos que el armar un árbol genealógico, de aquí para acá, o de aquí para acá, ¿no? Desde donde yo estoy parado. Para arriba, ajá. Hacia allá, o desde donde yo estoy parado, hacia mi adelante, ¿no? Ajá. La descendencia. Pero nosotros somos una parte mínima de ese árbol genealógico. Claro. Porque empezamos a ver todas las ramas que hay. Uf, y por ¿no? eso es árbol. Y entonces, no solamente tenemos ramas, sino también tenemos hojas. Y tenemos, por supuesto, raíces, claro, que a veces son tan profundas que nos van remontando en el tiempo, en muchas ocasiones, hasta 2 o 3 siglos atrás. Bueno. Y eso es sumamente enriquecedor. Claro. Entonces, hacer este tipo de reflexiones y de investigaciones que nos dan la oportunidad de abonar en nuestras historias personales, en las historias de la gente que nos rodea, de los lugares que nos rodean, de los objetos que tenemos al alcance, de los alimentos que consumimos y demás, también nos llevan otra vez, tal vez, a hacer una síntesis de, claro, de nuestro día a día. Claro. Bueno, la síntesis entonces está en todas partes. En todas partes y en el día a día, por supuesto. Bueno, pues qué interesante. Podríamos seguir platicando sobre estos temas de investigación, de investigación documental, muchos programas. Pero en este asunto de la creación literaria, creo que podríamos concluir que la síntesis es una herramienta muy importante para poder condensar lo que queremos. Por ejemplo, creo que quiero hacer poesía. Lo que yo escriba es una síntesis de mi pensamiento. Y más allá de eso, o sea, sí, tiene que ver con la síntesis. ¿Cómo puedo describir una hermosa mañana, una luna luminosa o X, ¿no? ¿Cómo la puedo describir? Pero tengo que utilizar también el recurso más importante que hace de la poesía la forma más hermosa de la palabra, que es, claro, el vertir la emoción, claro, y el llevar a la emoción al otro, el que pueda a través de las letras hacer que el otro sienta, no lo mismo que yo, por supuesto, porque todos los sentimientos que se generan a partir de lo que escribo o de lo que comparto va a provocar diferentes sentimientos, pero ese es uno de los privilegios que puede tener la poesía, es uno de los dones, el que mueve a sentimientos. Y entonces lo que hacemos con la poesía es eso, ¿no? Sí, sintetizamos en breves formatos una visión, un pensamiento, un sentimiento que compartimos con el otro para provocar también sus sentimientos. Pues qué emoción me da esto de la poesía, porque fíjate lo que tú decías, puedo decir una hermosa mañana y decirlo de forma muy larga, ¿no? Puedo contar un cuento, claro, sobre una hermosa mañana, y claro, hoy en la mañana que vi el sol arrebolado y las nubes. Y entraba por mi ventana, ajá, y inundó toda la estancia y me tuve que salir porque era muy pequeña. Porque era demasiado sol para estar juntos ahí. Sí. Pero lo puedo decir en 3 palabras con la poesía. Eso es sintetizar. Exactamente. Y además de sintetizarlo, es hacer que el otro vea ese lo maravilloso que sol que tú estás viendo y percibiendo. Pues eso es la idea y se nos está acabando el programa, ¿cómo crees? ¿Cómo? Acabamos de empezar y no quiero irme sin presentarte porque bueno, así empezamos con este jueguito. Bueno, es un jueguito del WhatsApp, ¿no? Pero cuántas cosas nos provoca de repente. Claro, claro. Y bueno, pues Esther,
Telles Huerta, que nos acompaña desde Cuernavaca. Sí, la ciudad de la eterna primavera, que además hoy es el segundo día de primavera y estamos en primavera y que todo mundo cambia su estado de ánimo. ¿Verdad que sí? Sí. Nos sentimos más contentos y más sintetizados con el sol. Bueno, pues Esther Telles Huerta es poeta, es artesana. Gracias. Trabaja cuestiones de lectura allá en Cuernavaca. Bueno, eres la mujer del show, diría yo, porque cuéntanos un poquito de lo que haces allá en Cuernavaca. Pues exactamente como tú bien apuntas, sí, hago letras, no transformo letras, quiero pensar transforma, más bien así, transformo bien. Letras, escribo, y también hago cerámica al lado de mi padre, que ha sido mi maestro ya durante los últimos 6 años. Tengo una sala de lectura que estoy trabajando al lado de una maravillosa amiga que es Elsa Castorella, y pues hacemos algunas actividades que tienen que ver con la cultura, ¿no? Me defino como promotora cultural en Cuernavaca. Estoy en contacto con artesanos, con escritores, con pintores, y bueno, Cuernavaca es un lugar mucho más pequeño que el Distrito Federal, por supuesto, y nos permite tener contacto con la gente que está haciendo actividades culturales allá. Una vida cultural muy intensa en Cuernavaca. Sí, sí, que por cierto en estos días está haciendo el Encuentro Regional de Teatro, y en fechas próximas se tiene el Encuentro de Editoriales Alternativas, y bueno, entre otros muchos lugares, además de los institucionales, en los que se llevan a cabo exposiciones, lecturas, presentaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus proyectos, Esther, digamos a corto y a mediano plazo en cuestiones de poesía, de artesanía? Pues a corto plazo, ya en un par de meses, por un lado estaremos presentando un poemario que todavía no tiene título, por eso no lo digo, en el mes de abril, para el Día Nacional del Libro. Estaremos trabajando con el Museo de la Ciudad de Cuernavaca en una serie de actividades que en torno a este evento se están organizando, por un lado. Por otro lado, pues está como proyecto la edición de manera coeditada, valga la rebusnancia, con la editorial Porrúa, de una agenda que tiene que ver con los 12 pueblos originarios de Cuernavaca. Interesante. Con la historia y con algunos elementos representativos en cuanto a la arquitectura y su follaje. Específicamente esos son los elementos que estarán integrando esta agenda. Pues qué interesante, Esther, de veras estás llena de trabajo. Afortunadamente así es, y además es un trabajo en varias pistas que disfruto enormemente, que lo hago con mucho gusto y que además me gusta compartir también. Tu circo de 5 pistas. Exactamente. En la carpa principal. Exactamente, así nos movemos, y de repente una se mueve más que la otra, pero ahí están las 5 pistas andando. Pues te agradecemos mucho que entre tanto trabajo nos hayas regalado este tiempo para platicar con nuestros alumnos, nuestros maestros, y compartir esta experiencia que tienes en cuanto a la creación literaria. Un placer de estar con ustedes. Y que esta información se convierta también en parte de su quehacer cotidiano, que se obtenga la información, que se resuma y que llegue a ser la síntesis, ¿no? La síntesis finalmente, ¿no? La síntesis finalmente, así es. Pues sí, en este asunto de las redes sociales y la creación literaria, pues esta es una pequeña aportación que nosotros tenemos. Recuerden que este programa queda grabado en el canal de YouTube de The Gest Media, para que esté disponible, lo puedan ver las veces que quieras, para que Tei también sí lo pueda ver, se pueda ver nuevamente aquí en este canal de televisión. Mi nombre es Susana Argueta, para mí es un placer haber estado nuevamente con ustedes, y nos vemos próximamente con otro tema en este taller de creación literaria en The Gest Media. Nos vemos muy pronto, hasta luego.